Eugenia, Laura. La Coordinación Nacional de Antropología. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Sean todos bienvenidos a la Coordinación Nacional de Antropología e Historia para reunirnos y discutir en torno pues, al gran tema de la antropología médica en esta octava jornada. A nombre de la doctora María Elisa Velázquez Gutiérrez, sean ustedes bienvenidos. Un poco para contextualizar esta octava jornada académica de antropología médica, recordar que surgió justamente en el 2009 por iniciativa precisamente de la Dirección de Etnología y Antropología Social y justamente organizada fundamentalmente por el antropólogo físico Faustino Hernández Pérez, quien está aquí acompañándonos, y con el acompañamiento y el apoyo de la antropóloga social Marta Hernández Cáliz. Fundamentalmente esta jornada académica de antropología médica se trata de difundir las nuevas investigaciones sobre salud de manera interdisciplinaria. Eso es algo muy importante porque permite justamente un diálogo entre disciplinas. No solo es la antropología que aparece como un eje, sino también discutiendo, dialogando con la medicina, con la psiquiatría, en fin, ¿no? Vamos a ver entonces a lo largo de estos días de la jornada el estudio del ciclo de vida, del ciclo social, el aspecto de la salud de enfermedad, la atención, curación y muerte como tres grandes ejes que nos van a permitir justamente reflexionar en torno a las contribuciones y debates actuales de las investigaciones en curso, concluidas, actualizadas sobre estos temas. Y bueno, esta jornada tiene también un nivel muy importante porque participan instituciones muy variadas como los distintos centros del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como la ENA, como la DEAS, como Históricas, pero a su vez también la UNAM, también en sus distintas facultades, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Mora, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Hidalgo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Bueno, entonces justamente con la presencia de investigadores, estudiantes, estudiosos de estos temas, vamos a poder seguramente arribar a unas reflexiones por demás interesantes que van a contribuir justamente a este debate a partir de las propuestas. Pues bueno, para dar paso justamente al momento protocolario de la inauguración, vamos a darle la palabra a Axel Baños. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Pues una vez más, yo también les doy la bienvenida, ahora por parte de la Dirección de Etnología y Antropología Social y de su titular, Amparo Sevilla, quien de último momento se tuvo que bajar del tren por ser llamada a la dirección a una junta, pero aquí estoy en su representación y en su representación les doy la bienvenida a estas octavas jornadas académicas de antropología médica. En la agenda de la antropología médica, pues creo que hay muchísimas cosas que en estos tres días vamos a poder presenciar, escuchar, discutir, debatir. Una de estas cosas que entran como en mucho conflicto, que entran como en una especie de tensión, en muchos casos benéfica, es estas construcciones de categorías que entre antropólogos y médicos se distinguen en muchos sentidos, ¿no? Categorías de construcción del proceso salud-enfermedad, categorías del ser humano, de cómo se construye el ser humano, qué es el cuerpo, ¿no? Que si bien con la antropología física hubo muchísimo diálogo, muchísima comunión en el principio de estas disciplinas y por ahí cuando se empezó a formalizar la ciencia en el siglo XVIII, ¿no? Finales del siglo XVIII,
sí se genera una distancia, y esta distancia obedece sobre todo a este camino de la medicina, ¿no? En búsqueda de una asepsia para controlar infecciones y demás en sus procesos, mientras que la antropología física en particular construye el cuerpo tal y como es, tal y como es vivido, ¿no? La antropología social en este caso y la antropología cultural también en todos los casos que ocupe, entra en esta discusión conociendo el cuerpo vivido humano y entonces aporta una serie de reflexiones al respecto del proceso médico, del tratamiento médico, desde la experiencia, desde el dolor, desde los acompañantes, desde la gente que está ahí y que se apropia de los cuerpos enfermos, de las mismas prácticas tradicionales y terapéuticas de diferentes lugares, y que pues se distancian también de esta práctica central y occidental de la medicina. Y es por eso que esta discusión, este diálogo que existe entre antropología y medicina, no es solo una ocurrencia, sino una necesidad, ¿no? Ambas partes se enriquecen de esta negociación o de esta discusión, de este discurso que se construye entre ambas para tratar de conocer cómo es el cuerpo y cómo funciona. Sin aburrirlos más, porque yo de esto sé poco y los que saben son ustedes. Si quieren, hacemos el acto protocolario, nos ponemos de pie. Y entonces, el día de hoy, 4 de octubre del 2017, a las 10:25 de la mañana, declaro inauguradas las octavas jornadas de antropología médica. Que haya mucha discusión, que haya mucho enriquecimiento y que haya mucho éxito. Bien, compañeros, vamos a iniciar los trabajos de esta octava jornada. Entonces llamaremos a los ponentes, a los compañeros participantes, la doctora Marta Eugenia Rodríguez, Laura Herrera Cerna, Jessica Montoya y Angélica Hernández. Buenos días a todos. Nos da mucho gusto estar aquí reunidos año con año en este congreso tan interesante de jornadas médicas, muy interesante para todos los que estudiamos la medicina y la historia de la medicina, la antropología médica. Y bueno, vamos a dar inicio a esta primera mesa que se llama Soluciones varias a las patologías de la población nacional, siglos XVIII y XIX. Nuestra primera ponente es la maestra Jessica Montoya Paz, del posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. El título de su plática es La rabia en la Ciudad de México a fines del siglo XVIII. Le damos la palabra, por favor. Gracias, doctora. ¿Sí se escucha? Buenos días a todos, gracias por estar en estas jornadas y gracias a los organizadores por invitarnos nuevamente a participar en ellas. ¿Sí tienen la
la presentación, ¿verdad? ¿Desde cuál? ¿Desde esa? Aquí. Ah, gracias. Bueno, hay tantos que no sé cuál. Lo primero que tengo que comentarles es que hice una modificación en el título que había propuesto para mi ponencia inicial. Claro que gira en torno a lo mismo, pero bueno, finalmente el título que le coloqué es El imaginario en torno a la rabia canina en la Ciudad de México, siglo XVIII. Esto es parte de la investigación que hice para la tesis de maestría en el posgrado en Historia, del cual mi tutora fue afortunadamente la doctora Rodríguez, que nos acompaña en esta mesa. Y bueno, comienzo con la ponencia. La rabia es una enfermedad que ha sido registrada meticulosamente por más de 2000 años. Su en algún momento misterioso origen, así como su largo e impreciso periodo de incubación, así como su capacidad para transformar a un perro domesticado en una bestia feroz y los dramáticos síntomas que preceden al final fatal de esta enfermedad en los humanos, han constituido un cuadro aterrador que ha merecido la atención de un sinfín de escritores y pensadores desde la antigüedad. De allí que sea posible encontrarla desde referencias como el Código de Hammurabi en la antigua Babilonia, hasta la mitología griega. Homero la menciona en la Ilíada, Hipócrates escribe en torno a su sintomatología, al igual que Aristóteles y Plinio, por mencionar algunos autores. En el trabajo que presento a continuación, hablaré sobre la rabia canina en la Ciudad de México durante el siglo XVIII, tema que me lleva a intentar acercar al auditorio a un contexto en el que el perro callejero fue percibido por las autoridades y la élite colonial en el poder como un problema moral y de salud pública que se buscó exterminar, con la intención, cito, de que los perros no perturben el reposo del vecindario, la decencia de las gentes, la devoción en las iglesias y el aseo público. Fin de cita. No solo por los supuestos riesgos que estos animales implicaban para la salud de los habitantes de la ciudad, sino porque su presencia, síntoma del desorden y la inmundicia con la que se vivía, eran contrarias a los ideales ilustrados de la modernidad. Así, el objetivo de esta ponencia es hablar de la presencia, o mejor dicho, la ausencia, o del imaginario en torno a la rabia en aquella ciudad, para lo cual he prestado particular atención a la influencia de la dimensión metafórica, como le llama Laura Rojas, de esta enfermedad en la construcción de la noción de los perros, particularmente los callejeros en aquel contexto. Vale la pena comenzar por señalar que estrictamente no hay certeza sobre si el término se originó a partir de la emoción humana manifiesta a través de conductas asociadas con la ira y después se empleó para nombrar la enfermedad animal o si fue a la inversa. En algunos diccionarios de griego, la palabra lisa, que significaba rabia, aparece en primer término con la acepción de un sentimiento humano y en segundo refiere a la enfermedad canina. Al contrario, en los diccionarios de latín, la palabra rabies, de donde proviene nuestro término actual de rabia, refiere en su primera acepción a la enfermedad en los animales y en segundo a una emoción humana, lo que podría indicar que se pasó al contexto humano una realidad animal previa. En cualquier caso, su uso como recurso metafórico tiene una larga trayectoria y su empleo generalmente alude al arrebato de diversos comportamientos irracionales derivados del enojo, la furia o la cólera, los cuales a su vez han solido ser socialmente mal vistos. En el tomo quinto del Diccionario de Autoridades de 1737, del cual tenemos ahí una portada, es el del lado izquierda, bueno, como están ustedes derecho, la rabia fue definida como una, cito, enfermedad que consiste en un encendimiento de la cólera adusta, que levantando vapores ardientes al cerebro, priva del sentido y causa furor, melancolía y otros extraños y perniciosos accidentes.
es mortal y contagiosa, comunicándose las más veces por la mordedura del animal dañado. Es propia del perro, aunque todos los demás están sujetos a padecerla, por ser de naturaleza ardentísima y seca. En la saliva y en la orina de los rabiosos, dicen que se suelen ver animalitos muy pequeños de la especie del que comunicó la rabia. Fin de cita. Medio siglo después, en 1786, en el diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana de Esteban Terreros y Pando, ahí tenemos del lado izquierdo la portada, se habla del mal de la rabia como, cito, furiosa sed con horror al agua. El mismo año, en su disertación acerca de la rabia, perdón la pronunciación, lo voy a leer como está escrito en francés, Laurent Charles Pierre Leroy, supongo, se refiere a ella como, cito, un mal que se contrae en los palacios, en las chozas, en los templos y en los paseos, en los despoblados, un mal que le comunica frecuentemente y con más particularidad, el criado más amante de su dueño, su compañero más fiel, su centinela más insobornable, su acechador más vigilante, su vengador más constante, el animal más sagaz, más dócil, el que más muestra da de fortaleza, magnanimidad, gloria, amor y felicidad. No podía ser otro más que el perro, ¿no? El perro, si hemos de creer a nuestro Columela, Plutarco, Eliano, Plinio, Gordon, Escalígero, Cardano y nuestro Andrés Laguna, es cual he pintado en su estado natural. Pero este bruto, constituido en el estado que pintaré abajo, mudada enteramente su constitución, depravados sus humores, degenerada su saliva, trocada su mansedumbre en fiereza, su amor y fidelidad en odio y venganza, se revuelve contra los que le cercan, llega a amotinarse contra su propio dueño y con su mordedura le introduce el infame tóxico que encierra su saliva, produciendo con él la horrenda enfermedad, que además de los síntomas que describiré en su historia, regularmente produce el mayor de los tormentos, la repugnancia y aversión al agua, humedades, toda clase de líquidos, aire, etcétera. Las instituciones responsables de solucionar los problemas relacionados con el bien común y la salubridad en la ciudad eran el virrey, los gobernadores, alcaldes mayores y corregidores a través de la Junta de Policía y el Real Tribunal del Protomedicato, órgano encargado de ejercer una función docente y de atender y vigilar el ejercicio de las profesiones sanitarias, fungiendo como instancia de carácter consultivo. Vale la pena hacer notar que, al menos hablando de la rabia en el siglo XVIII, que es toda una historia distinta a lo que va a ocurrir en el XIX, básicamente el protomedicato no tuvo injerencia en las propuestas que se dieron para tratar de resolver el problema de los perros callejeros, porque era el principal agente que las autoridades consideraban como transmisor. Es importante hacer notar las consecuencias morales de la sobrepoblación canina en la capital novohispana. Al prohibirse como producto de consumo corriente, perdiendo así su sentido económico, despojado de su significado religioso y mezclado poco a poco con los especímenes traídos de Europa, un gran número de perros, no exclusiva, pero sí particularmente en la capital novohispana, tuvieron como destino el vagabundeo y la proliferación por las calles. Que las mordidas ya eran un problema concomitante a la presencia canina en tiempos prehispánicos, lo indica el propio significado de la palabra xolotl, que quiere decir dios perro con dientes de obsidiana, así como la asociación de estos animales con el rayo, pues se decía que el ardor de sus mordeduras era comparable al que producía el fuego. Pero que hubiera casos de rabia entre los antiguos pobladores del territorio mexicano es un tema aún por dilucidar, pues no se ha encontrado evidencia contundente de que ellos eran transmisores de rabia. Algunos autores mencionan que, tal como ocurrió con la viruela, la rabia fue una enfermedad que llegó con los españoles.
Sin embargo, algunos hallazgos arqueológicos muestran la presencia de rabia en animales salvajes, silvestres, lo que hace probable que también hubiera sido padecida por los perros en el periodo prehispánico. Pero bueno, volviendo al siglo XVIII y a la Ciudad de México, que es lo que aquí nos interesa, cualquier sitio donde se concentraban residuos y desechos alimenticios como los basureros, el mercado de vísceras del rastro, los espacios para la vendimia, los mercados, etcétera, eran invadidos por perros callejeros, quienes hacían del desperdicio un festín, gracias al cual lograban sobrevivir. Los canes también se podían hallar siguiendo a las cocineras y a las vendedoras de menudencias, y de manera insidiosa en la Plaza del Volador, en el Portal de las Flores, lugar que se describía como lleno de inmundicias, el Empedradillo y el Mercado del Parián. Era frecuente la asociación de los perros callejeros con las, entre comillas, formas inurbanas de habitar los espacios. Propias, si me ayudan a cambiar la… Gracias. Propias de las personas que vivían o se desenvolvían en las calles, o que tomaban a los perros como colaboradores en el olfateo de la comida, como compañía, como vigilantes de las pocas pertenencias o del área de reposo, o bien como cobijas o fuentes de calor. De igual forma, estos animales se relacionaban con conductas humanas inadecuadas como la convivencia estrecha con animales domésticos, incluyendo, por ejemplo, la habitación conjunta, en inmundos cuchitriles, atribuida a los sectores populares de aquella sociedad, como en esta imagen, esta litografía que es muy, muy bonita de Linati, que es de, ya es de principios del siglo XIX, de las primeras décadas, pero bueno, ahí está la referencia de hecho el título es el épero, ¿verdad? El épero, y bueno, es este personaje de esa cotidianidad que está acompañado de un perro. Los vagos, como se les llamaba a los perros callejeros en esa época, también se relacionaban con prácticas antihigiénicas. Una muy común derivaba de la intención, perdón, de la interacción de los perros en las fuentes públicas, donde estos solían beber agua, o como en el caso de la plazuela de Regina, donde los aguadores los bañaban. Al respecto, es interesante señalar que ya para el siglo XIX los perros se seguían encontrando prácticamente en todas las calles, bebiendo en las fuentes o de bandejas que para ese momento, por disposición de las autoridades municipales, eran colocadas en la entrada de los locales comerciales, creyendo que eso impediría el desarrollo de la hidrofobia, práctica que se fundaba en la creencia de la generación espontánea de la rabia, pues se pensaba que ello ocurría solo por el hecho de que los perros no encontraban agua para beber, es decir, por sed. Aunque en los documentos de la época no se manifiesta explícitamente, las bandejas con agua no solo fungían como recurso preventivo para la proliferación de la rabia, sino también como amuleto protector, pues partiendo del significado de la palabra hidrofobia, era seguro que los perros hidrófobos serían ahuyentados con esta estrategia. Todo lo anterior generaba, al menos a lo largo del siglo XVIII, infinidad de quejas sobre los frecuentes espectáculos nada edificantes que ofrecían los cientos de perros pululantes por las calles. Cito, verdaderos inconvenientes para la moral, o porque agrupándose como jaurías nocturnas, seguían desvelando a los vecinos con su incesante aullar. Estos fueron, al menos hasta los albores del siglo XIX, los puntos más álgidos en la discusión sobre la presencia de los perros vagabundos en la ciudad. Sin embargo, ese incremento de la población de perros a consecuencia de la expansión de las ciudades, mismo que ocasionó la propagación de la población canina en los siglos XVII y XVIII, fue uno de los motivos por los que, en el ámbito urbano, la rabia ha solido estar asociada con los perros, su principal agente transmisor. Consecuentemente, la difusión de la rabia, el riesgo y sobre todo el temor de su transmisión a la población por la vía de las mordeduras, se convirtieron en un peligro latente. Los ataques perpetrados por perros y el riesgo inminente de contraer la rabia figuraban de manera constante en la prensa de la época. Además de que los perros entorpecían el tránsito, se decía que tenían conductas incontroladas y eran un peligro constante para las carnes o los huesitos de los individuos,
pues se pensaba en el riesgo de recibir un ataque, incluso si se les interrumpía, aunque fuera accidentalmente, en la tarea de roer un hueso o de enamorar a una chucha más o menos roñosa. Entonces, la preocupación por la manifestación de los síntomas de la rabia derivaba más que de su entendimiento médico de la ruptura en el comportamiento socialmente aceptado, a través de expresiones de desbordamiento sexual, satiriasis o sensaciones voluptuosas y de delirio erótico, o de violencia verbal y física, que podían derivar en daños corporales y emocionales. Tampoco era extraño que algunos de los síntomas de la rabia, como las convulsiones, fueran entendidas como signos de una posesión demoníaca. Así, esta enfermedad se convirtió en la expresión de los miedos y ansiedades, al menos de la élite política, de la élite en el poder, pues al manifestarse en comportamientos animales e irracionales con una alta carga sexual, remitían a la sensación de ruptura del orden social. Cadáveres en las calles, el impacto sanitario de la rabia. Un documento del 12 de marzo de 1709, emitido por Nuño Núñez de Villavicencio, corregidor de la ciudad, inicia una serie documental que se intitula Matanzas de Perros y que se encuentra en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Fue la serie que otorgó sustento a esta investigación. En este expediente se hace referencia a lo que inicialmente me llevó a pensar que las matanzas de perros, en el contexto que aquí estudio, aludían a cuestiones básicamente sanitarias, relacionadas directa y exclusivamente con ello. Dicho documento gira en torno a una supuesta epidemia de rabia. En el expediente se menciona que la epidemia comenzó un par de meses atrás y que la mortandad había sido en perros, otros animales, muchos hombres y mujeres. Pero en realidad lo que parecía alarmar al corregidor era que los cuerpos muertos por enfermedad eran arrojados a las calles y acequias, generando perjuicios que resultaban contra la salud. Pues aunque, según se acentuó en el expediente, algunos de esos hombres y mujeres fueron mordidos por perros considerados rabiosos, otros más adquirieron la enfermedad sin haber sido mordidos por ellos. Durante siglos se asentó que esta enfermedad podía generarse de manera espontánea, es decir, podía desarrollarse sin que necesariamente se hubiera contagiado por la vía de una agresión canina. Esta creencia no era un signo de ignorancia de la época, sino una manifestación de la teoría miasmática, que explicaba el origen y terapéutica de las enfermedades en función del equilibrio ambiental y corporal. La generación espontánea de la rabia se atribuía a un extenso número de causas, como los deseos venéreos, la frustración sexual, el clima frío, húmedo y caliente, la sed, el hambre, el encierro, el terror, el dolor y otras emociones violentas o pasionales, y hasta por un fuerte golpe en la cabeza. Existía otra preocupación, hago un paréntesis, lo tengo aquí como nota al pie, que tiene que ver con el imaginario en torno a la hidrofobia o al miedo a beber, en el caso de los perros rabiosos. Ello tiene su explicación en el cuadro clínico de la enfermedad, en el que Pasteur, ya un siglo después, hablaba de cómo, cito, la tráquea invariablemente enrojecida, congestionada, con hemorragias, encontrándose a veces con verdaderos coágulos sanguíneos y moco espumoso teñido de sangre, fin de cita, genera espasmos laríngeos, que en ocasiones impiden incluso respirar. Dichos espasmos son causados, se decía, por la irritación de las zonas cerebrales que afectan a los músculos deglutorios, así que el animal, al estar impedido para tragar lo que posee en la boca, esto se le escapa constantemente y por eso es que rechaza el agua y cualquier cosa que traten de administrarle por la vía del hocico. Según el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, hace un par de años publicaba que la hidrofobia es producto de un reflejo exagerado para proteger el tracto respiratorio, más que como el producto de estos espasmos que se creían hasta hace unas cuantas décadas de la faringe y laringe, como se pensaba anteriormente.
El reflejo dura unos segundos y causa espasmos en el diafragma y en los músculos accesorios de la inhalación, lo que produce un shock y por lo tanto miedo al agua, o siendo más estrictos a cualquier cosa que se intente ingerir. En cuanto a los signos exteriores descritos por Pasteur, la inapetencia aparece rápidamente. En las últimas horas de vida se observa debilidad en los movimientos, con tendencia a la parálisis, sucedida por convulsiones de agonía por asfixia y finalmente viene la muerte. El conocimiento sobre la lenta, dolorosa e ineludible muerte provocada por esta enfermedad explica en gran medida que éste haya alimentado los temores en torno a ella. Existía de cualquier forma otra preocupación sobre los perros como riesgo para la salud, al ser transmisores de la rabia, no solo por la vía de las mordeduras, sino que sus cadáveres expuestos en las puertas de las casas, en las calles o lanzados a las acequias, infestaban el ambiente con sus miasmas pútridos, cuya inhalación, según el Real Tribunal del Protomedicato, contagiaba de esta enfermedad, si es que los perros habían muerto a causa de ella o si los animales, deambulando por las calles, se atrevían a profanar los cadáveres humanos muertos por la misma razón. Igualmente se consideraba que se podía contraer la rabia al consumir carne de perro muerto por esa causa, vendida de manera secreta e irresponsable por algún estafador. Por tanto, los perros, más que resultar peligrosos como transmisores de la propia enfermedad, eran entes dañinos en la medida en que el aire viciado por sus cadáveres podía generar malestares y enfermedades en la población. Siguiendo con el expediente referido, el propio Núñez decía que el contagio y corrupción contenidos en el aire, a consecuencia del vapor de los animales muertos, era lo que contaminaba a los sujetos una vez respirado, lo que llevaba al posterior contagio de unos a otros. De allí que, cito, se puede temer se haga universal epidemia irreparable. Ante ello, la propuesta del ayuntamiento fue exterminar a los perros vivos, siendo su cúmulo muy crecido en todas las calles de esta corte, y los muertos sacarlos a las albarradas y abrir hoyos donde pudieran ser concentrados y posteriormente expulsados de la ciudad. Esta propuesta fue aceptada el 28 de abril de 1709. Dos días después se ordenó al corregidor pregonar a los vecinos del centro y a los de los barrios de la condición que fueran, que todos los que tuvieran perros en sus casas los mataran o mandaran matar, exceptuando los perros que se hallaban atados con cadenas para guardar las casas. Los lugares, si podemos avanzar por favor. Bueno, esta imagen la puse, es una imagen reciente, perdón, gracias. Bueno, voy a ir más rápido porque ya se me acabó el tiempo. Es un grabado que hace referencia a la fundación de la Casa de Cuna, que también fue a finales del siglo XVIII, en la que la justificación de Lorenzana, que fue el arzobispo que la mandó fundar, decía que los niños expósitos, que quedaban huérfanos y quedaban en las calles, eran muertos a consecuencia de las mordeduras de perros. Entonces, ante esa terrible circunstancia, el solicitaba a las autoridades desde de la metrópoli que le permitieran recaudar recursos para la fundación de la casa. Entonces, bueno, la puse porque tiene que ver con las mordeduras de los animales, ¿no? La siguiente, por favor, es este personaje que es el Sereno, que su cargo surgió con el Virrey Revillagigedo, también a fines del 18, y este era el personaje que se encargaba de dar muerte a los perros en las calles, ¿no? La siguiente, por favor, es un mapa de la Ciudad de México a fines del siglo XVIII, en el que, bueno, vemos los distintos cuarteles en los que estaba distribuida la ciudad, y lo ponía porque los lugares en los que se dio este pregón que les comentaba fueron la Audiencia, el Palacio Real, el Colegio de San Pablo, la Plazuela de Jesús de Nazaret, actualmente entre Pino Suárez y El Salvador, la esquina del Rastro, que estaba hacia la zona de Pino Suárez, la calzada de San Antonio Abad, la esquina del Convento de San Jerónimo,
el barrio de Necaltitlán y el de Montserrat, la calle del Arco del Convento de San Agustín. Espacios que generalmente, todos estos que les estoy diciendo, estaban ubicados al sur de la ciudad, donde destacaba la presencia de bodegas y expendios al menudeo, en los que por tanto podemos imaginar que prevalecía la presencia de animales, particularmente de perros. Voy a ir a las conclusiones para terminar. Los perros, al igual que los léperos, los vagos y los indios, por mencionar algunos sectores marginados dentro de aquella sociedad, debían ser expulsados al igual que los miasmas, la basura y la inmundicia en general. El miedo jugó un papel importante para alcanzar ese objetivo. ¿Cómo no temer ser contagiado de rabia? O peor aún, ese terror iba antecedido por otro, ser mordido por un animal enfermo, en este caso un perro. Sin duda, las referencias documentales en torno a las mordeduras o el temor a ellas suelen ser más comunes que las de la propia rabia. Ya entrado el siglo XVIII, el ascenso de los argumentos sanitarios para explicar el malestar provocado por la abundancia de perros en la ciudad estaba relacionado con el proceso de modernización, limpieza y urbanización, al igual que la construcción de un ambiente secular donde el conocimiento científico debía tener la primera y última palabra. A partir de ese momento, los perros callejeros eran cada vez con mayor frecuencia asociados con el desorden, la enfermedad, la mugre y todavía, aunque tangencialmente, con el pecado. Además de ser peligrosos y sucios, un agente de contaminación, pues se comían su excremento al estar atacados de rabia, por ejemplo. Era sin duda la modernización urbana un proceso que, al igual que la idea de conformar una sociedad civilizada, incidía en la apreciación negativa hacia los perros. Para Mary Douglas fue desde el contexto ilustrado cuando el hombre tuvo la capacidad de controlar la naturaleza y los peligros emanados de esta. Así, su manipulación con fines políticos fue fácil a través de diversas justificaciones políticas y morales. La consigna era estar prevenidos, como parece haber ocurrido con la epidemia de rabia en 1709. Así, la sospecha se convirtió en la estrategia más conveniente para mantener a la población protegida, pero sobre todo controlada. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Montoya. Y bueno, el proceder aquí de la mesa, pues yo pensaba dejar las preguntas al final de todas las ponentes, pero si no tienen inconveniente, la maestra se tiene que retirar, entonces damos unos minutitos por si alguien tiene una pregunta, algún comentario. Bueno, de no ser así, pues le agradecemos mucho esta interesante plática a la maestra Montoya. Más estamos programados para dar la plática a la Gaceta Médica de México y sus editores en el siglo XIX. Es una plática, somos coautores el doctor Edgar Javier Carrasco, que lo tenemos aquí sentado, y una servidora, que somos del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM. Nuestra plática es, como les comento, sobre la Gaceta Médica de México, que podemos decir que, bueno, hoy en día contamos con un sinnúmero de publicaciones periódicas especializadas en medicina y en historia de la medicina aquí en México, todas de indiscutible valor. Sin embargo, la más antigua, y yo diría que la más importante, es la Gaceta Médica de México.
Esta gaceta es editada a partir del 15 de septiembre de 1864, sigue vigente hoy en día, tuvo sus interrupciones entre 1916 y 18 a causa de los problemas revolucionarios, pero es la única publicación periódica que inicia en el siglo XIX y que continúa hoy en día. Es el órgano de difusión de la máxima asociación en materia de salud, la Academia Nacional de Medicina de México. Este organismo inicia en 1864. En este año, el ejército expedicionario francés, con pues, la intervención francesa, llega a México y, bueno, pues aparte de militares, en ese ejército vienen médicos. Estos médicos están muy, y bueno, médicos y gente, también hay ingenieros y más gente, profesionistas, todos ellos. Ellos quieren hacer de México un país tan culto como lo era Europa, que así lo decían ellos, ¿no? Y querían crear también aquí el interés por las bellas artes. Entonces, para lograr su objetivo, crean la Comisión Científica, Literaria y Artística de México en el año de 1864, crean esta comisión científica con varias secciones, una de ellas, la sexta sección, va a ser la sección médica de la Comisión Científica creada, bueno, pues un 15 de abril de 1864. Al año siguiente, esta sección médica se va a denominar Sociedad Médica de México. En 1873 se va a denominar Academia de Medicina de México y en 1877 va a tomar el nombre actual, que es Academia Nacional de Medicina de México. Entonces, bueno, pues los integrantes de esta sección, que le van a ir cambiando el nombre, pero están todos agrupados, ellos ven la necesidad de preservar los temas que presentan en sus sesiones y es como empiezan a publicar la Gaceta Médica de México. Que bueno, lo único que pasa es que va a ir cambiando los subtítulos. Entonces vemos que en el siglo XIX surgen nuevas formas de organización profesional. Pues habíamos tenido siempre las instituciones educativas, aquí como tenemos la Escuela de Medicina, hospitales, hospicios, y en el siglo XIX ya también contamos con el Consejo Superior de Salubridad, antes teníamos el Tribunal del Protomedicato, que son, bueno, pues las instituciones gubernamentales desde donde se rige, se organiza la medicina. Pero entonces en el siglo XIX los mismos profesionales de la salud idean estas nuevas formas de organización profesional, las sociedades científicas, las asociaciones y las academias, que van a tener un reconocimiento académico y legal. Ellos mismos imponen los compromisos que van a seguir, hacen su reglamento y bueno, y todos, en general, todos lo cumplen. En esta sociedad, en esta academia, eran muy estrictos, el que no cumplía el reglamento, lo corrían. El que no asistía a las sesiones, a cierto número de sesiones, lo corrían o no pagaba la cuota, ¿no? Entonces son muy estrictos en todo su desempeño. Entonces, bueno, ellos deciden crear esta Gaceta Médica de México, que la crean también entonces a partir del mismo 1864, y los objetivos de la publicación son poner a la vista de todos el resultado de los trabajos presentados en las sesiones, que eran cada 8 días, conocer la epidemiología nacional, como los padecimientos crónicos no transmisibles, como podrían ser las diarreas, los transmisibles, como fue el tifo y que causó muchos problemas en el siglo XIX, los controlables por vacunación, como la viruela, los abatibles por mejoras del medio, como podría ser la tifoidea, y los de transmisión sexual, como la sífilis, por ejemplo. Ellos también en sus reuniones, y lo dejan plasmado en la Gaceta Médica de México,
pretenden disminuir la morbilidad y la mortalidad en México, fomentar el saber médico, dar a conocer los avances científicos del extranjero. De hecho, las reuniones empiezan con esto, con una apropiación de conocimientos que nos está llegando de Europa a México y, bueno, pues apropiarse de esa medicina universal, de esas cuestiones teóricas que nos llegan o esos descubrimientos médicos. Y poco después, luego pues dicen, bueno, y nuestra epidemiología, nuestra situación nacional, si no la trabajamos los médicos mexicanos, pues los extranjeros, por supuesto, no lo van a hacer. Y entonces, bueno, en resumen, ellos dicen, la Gaceta Médica de México va a ser útil para dar a conocer comunicaciones a las personas inteligentes, que eran pues ese gremio médico, ¿no?, como ellos se calificaban. Aquí yo les presento, ahí ya me paso, este cuadro, ay, ¿por qué no se queda? Soy inocente. Yo creo que sí, ¿no? Este cuadro que nos hace el doctor Francisco Fernández del Castillo, donde nos está presentando los editores de la Gaceta Médica de México en el siglo XIX, y vemos que todos ellos son médicos muy distinguidos, muy sobresalientes, cada quien en su especialidad. Iniciamos con el doctor Luis Hidalgo y Carpio, que era un médico legista. Él es el que hace en el Código Penal Mexicano, el que hace las cuestiones médicas, por ejemplo. Y bueno, el que sobresale, el que va a durar más tiempo, es el doctor Manuel Soriano, que dirige la Gaceta Médica de México durante 29 años. Los temas que se presentan en esta publicación, la Gaceta Médica, que la escribían, ellos decía, para honra de la medicina nacional y para bien del país. Bueno, va a ser una publicación muy importante. Esto, a partir de la República restaurada, surge un sentimiento nacionalista. Entonces, todos quieren hacer algo por su país, algo por México, y precisamente los médicos también dicen, lo que tenemos que hacer es conocer nuestras enfermedades y darle solución. Había una alta mortalidad en población infantil, en población adulta, había que investigar estas causas. E incluso la Academia Nacional de Medicina empieza a hacer concursos para ciertas enfermedades, por ejemplo, el tifo, que siempre fue, pues digo, en todo el siglo XIX nunca se dilucidó su causa, y se daban 200 pesos o 300, ya cuando era así muy difícil el caso, como premio a quien lograra esclarecer el problema. Entonces, bueno, esto lo vemos plasmado en la Gaceta Médica, indagar las causas de las enfermedades. Vemos, por ejemplo, que interesa resolver varios temas, por ejemplo, resolver si los buenos resultados del método llamado antiséptico podían obtenerse simplemente con el más riguroso aseo, o si se requería además medios especiales, o como les menciono, el tifo, ¿no?, que pues se hacían muchos estudios para ver qué lo causaba, y bueno, pues va a ser hasta principios del siglo XX que ya se afirma que es el piojo el transmisor de la enfermedad. La Gaceta Médica de México, podemos decir, es una revista especializada, pero la podemos decir que es como miscelánea. Va a tener muchas secciones, como ven ustedes aquí, de todas las especialidades médicas que no están definidas ante la Escuela de Medicina, no están definidas como especialidades todavía, pero finalmente los médicos canalizan su conocimiento para una, para otra área. Y bueno, además de encontrar información sobre las especialidades propiamente dichas, vamos a encontrar ahí la vida de la academia. Los autores que participan en la Gaceta Médica son muchos,
son pues los médicos más famosos en su momento, como tenemos a Liceaga, a Rafael Lucio, a Terrés, etcétera. Y ellos mismos lo dicen, esto es para los médicos inteligentes, ¿no? Como ellos se catalogaban. Y es, bueno, pues un gremio pequeño, selecto, esta comunidad médica, y son los que están en todos. Ellos son los que están dirigiendo los hospitales, los que están en el Consejo Superior de Salubridad y los que están en estas asociaciones médicas. Para sostener la Gaceta Médica de México hubo muchos problemas económicos. En 1876 los socios empezaron a pagar por adelantado, todos aportaban algo de su bolsa para la Gaceta y acordaron ellos que de ese dinero que se reunía, de la cuota de los socios, iban a destinar 4 pesos mensuales para comprar un billete de lotería. Un billete de lotería que iba a ser por 20,000 pesos, y de sacarse la lotería, pues ya estaba asegurada la vida de la Gaceta por pues prácticamente todo el siglo. Pero bueno, pues lamentablemente gastaban sus 4 pesos y nunca se sacaron la lotería, ¿no? Entonces, pues ni modo, todos siguieron aportando. Y bueno, también un requisito para publicar en la Gaceta Médica era que esos temas se hubieran discutido antes en las sesiones académicas de la asociación. Pero bueno, pues dijeron, no siempre se discutían, entonces hubo los editores y el cuerpo de redactores, que ellos son los que leían estos trabajos primero como un filtro y ya decidían si lo publicaban o no en la Gaceta Médica. Pero entonces llega un momento en que la academia dice, bueno, pues como no nos sacamos la lotería y pues nos hace falta el presupuesto, piden apoyo al gobierno. Decían, ¿por qué el gobierno sí da dinero a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística? Entonces solicitan que también a la Academia Nacional de Medicina, ya como una institución reconocida por el gobierno, pues que también les den apoyo económico, y lo logran, y finalmente les dan sus 5,000 pesos anuales, ¿no? Que fue un gran apoyo en su momento. Entonces, en el año de 1864, la Gaceta Médica de México es la única publicación periódica especializada en medicina. Pero vamos a ver que pronto, con el porfiriato y con el avance científico, pues esto genera también que se publiquen muchas otras revistas y de manera que van a surgir, pero todas surgen unos años, desaparecen, surgen unos años, desaparecen, y como les digo, la única que se sostiene al día de hoy es la Gaceta Médica de México. Aquí tenemos a Manuel Soriano, el que fue editor de la Gaceta por 29 años, él es médico militar, él hizo, por ejemplo, un reglamento del Hospital de Maternidad e Infancia, es médico del Hospital Juárez, del Hospital del Divino Salvador, y en la academia ocupó varios puestos como secretario, bibliotecario, archivista y miembro de la Comisión de Estilo, y hasta que llega a ser editor de la publicación. Manuel Domínguez, que fue presidente de la Academia en 1886, él pues nos dice que ha crecido mucho el tiraje de la Gaceta, que se hacían 350 ejemplares. En ese momento existen 41 socios regulares y 52 corresponsales de la Academia. Y bueno, pues él recibía los editores recibían también un sueldo, él dice que hay que dárselos para que se puedan aplicar más a esta edición de la Gaceta. Y bueno, esta imagen nos da a conocer esta distribución, pensemos en los tiempos que no tienen las redes sociales que hoy en día tenemos. Hay un canje con las academias de París, Madrid, Berlín, pero fíjense, hasta Australia va la Gaceta Médica de México. Pensemos en el transporte, en el costo, en los tiempos. Hay canje con escuelas de medicina también de Sudamérica y de Estados Unidos, y bueno, suscripciones también con revistas europeas.
El doctor Agustín Andrade, miembro fundador de la Academia, él en 1886 ve la necesidad de elaborar un índice de la Gaceta Médica. Y él dice que había que nombrar al socio de la Academia, al más escrupuloso, para hacer el índice de los volúmenes que iban hasta ese momento. Entonces hacen una votación y todos votan por Manuel Soriano. Entonces Manuel Soriano pues dice que sí lo va a hacer, pero se le viene el tiempo encima y no puede con el trabajo. Entonces deciden pedirle al doctor Porfirio Parra que continúe con esta tarea de hacer el índice de la Gaceta Médica de México. Y Porfirio Parra lo hace, pero entonces los que van a revisar toda esa información, checar pues, con los volúmenes, son Manuel Soriano y Luis Ruiz. Ellos revisan el trabajo, pero deciden aumentar… deciden aumentar 3 años más el índice de la Gaceta. El caso es que se hace este índice de 1864 a 1889. Son 25 volúmenes de la Gaceta, se hace un índice cronológico y por materias, lo cual, bueno, pues fue muy, muy útil en ese momento, y tan fue así que se decide presentar este índice en la Exposición Universal de París como un logro de los médicos mexicanos. El índice que, bueno, pues mostraba todo lo hecho, todos los estudios que entonces se llevaban a cabo. Y para 1888, Federico Semeleder, él nos dice, miren, la publicación en este momento, en ese año tuvo 794 páginas de tanto material que tenían, cuando lo normal era que tuviera 314 páginas, ¿no? Pero bueno, lo pueden, había material suficiente, había, pues finalmente se reunía el apoyo económico y el trabajo editorial. Entonces, bueno, pues aquí vemos, ya para terminar, que la Gaceta Médica de México es portavoz de la Academia Nacional de Medicina, de la investigación que se hace, del diálogo, del intercambio que hay, las experiencias vividas por los médicos. Es un medio de comunicación entre escritores y lectores, entre los socios y los no socios, porque finalmente la Gaceta se vendía a todos. La Gaceta Médica de México es muy curioso porque, bueno, pues era la máxima institución en materia de salud en México y se vende, desde luego, en el domicilio del editor, pero también lo vendían en las alacenas, o sea, en estos puestos, como hoy vemos los puestos de periódicos en las calles, así eran las alacenas que vendían revistas, vendían periódicos y ahí se vende la Gaceta Médica de México. Y bueno, es una publicación entonces muy valiosa en su momento porque pues revelaba los avances científicos, la situación sanitaria del país, la epidemiología dominante, los métodos terapéuticos. Vemos aquí que se pasa de este consumo de conocimientos que lo que llega de Europa a México a la generación de conocimientos por los médicos mexicanos. Es un documento entonces indispensable también en la Escuela de Medicina. Nos da a conocer también, por ejemplo, los avances de la cirugía. Pensemos en la introducción de la anestesia, la antisepsia, que son avances muy importantes en el campo quirúrgico. Nos habla la Gaceta Médica sobre el surgimiento de las especialidades médicas, pero ya de manera oficial, a partir de 1888. Y bueno, pues nos muestra que esta historia, la historia en general y la historia de la medicina, no es lineal, porque nos va hablando de estos avances, de estos descubrimientos que van haciendo los médicos, sobre todo también ya en la medicina nacional. Y bueno, pues hoy en día para nosotros los estudiosos de la historia de la medicina, pues es una fuente muy importante. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí dejamos para nosotros tres las observaciones o preguntas que haya, comentarios, al final de todas las sesiones. Y continuamos con el programa con la doctora Laura Herrera Cerna.
Ella trabaja en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y su publicación se titula Remedios caseros, prevención y auxilios en los calendarios del siglo XIX, 1838-1878. Por favor, doctor. Buenos días. Primero que nada, agradecer a los organizadores de estas jornadas el haber aceptado mi participación en ellas. Yo me voy a referir un poco a semejanza, hablando de publicaciones periódicas, a los calendarios que se publicaron en el siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del XIX, bueno, casi todo el siglo XIX. Y traigo estas que son unas reproducciones para que tengan una idea del tipo de publicación del que voy a hablar. Porque en general nos imaginamos el calendario totalmente diferente, ¿verdad? O sea, si es el pared o si es el exfolio. Estos eran los calendarios que realmente se utilizaron en el 19. Entonces, bueno, los voy a circular para que los vean de cerca y tengan una idea. A veces venía con una guía de forasteros y a veces venía solo el calendario. Procedo a dar de lectura. El calendario o almanaque fue la publicación que más circuló en México durante gran parte del siglo XIX. Fue para lo que nosotros es hoy la agenda, el recurso indispensable que rige nuestra vida cotidiana. En la Nueva España, el primero que se publicó con privilegio real fue el de Felipe de Zúñiga y Ontiveros, que es uno de los ejemplares que van a circular. El impreso era pequeñito, medía entre 7.5 por 10 centímetros y contenía 32 páginas. Costaba un real, un octavo de un peso, y se usaba todo el año, pues indicaba los meses lunares, los cambios de estación, los eclipses, el cómputo eclesiástico y las témporas. Incluía el santoral, las fiestas religiosas y en diciembre un soneto dedicado a la Virgen de Guadalupe. Era un librito útil para todos los sectores de la sociedad y accesible aún para los más pobres y para los que no sabían leer por los dibujitos de las fases de la luna que se pueden apreciar en el impreso. Al consumarse la independencia, varios editores sacaron sus propios calendarios que circulaban por todos los rincones de la República, al grado que se les ha considerado la literatura popular por excelencia en el siglo XIX. Este impreso que se tiraba por millares, es decir, por eso era el gran éxito del calendario de esta publicación, porque se tiraba por millares y llegaba a todos lados, a todos los rincones, ya fuera en las alacenas, que se vendiera en las alacenas, en las casas de los editores, o incluso por los buhoneros, que eran los vendedores ambulantes que iban de pueblo en pueblo y en las ferias, y que hacían llegar este impreso a la población. Este impreso logró su mayor auge entre los años 30 y 70 del siglo XIX. En el proceso, los calendarios aumentaron su número de páginas, introdujeron artículos de muy diversa índole, incluyeron grabados y litografías y cubiertas de color para hacerlos más atractivos. Entre los años 1838 y 1878, hallamos 17 ejemplares y 12 títulos en los cuales figuran inserciones relacionadas con el tema de la salud. De ellos, haré solo mención y presentaré algunos ejemplos, unos glosados y otros textuales debido al tiempo limitado que tenemos para la presentación. En mi registro, el primer calendario con esta novedad fue el de Ontiveros para 1838, con tres pequeños artículos: método para conservar la salud, observación de la medicina sin ofender a los buenos médicos y una composición en cuartetas, el médico. En el primer artículo se enfatiza que durante la juventud los hombres solo buscan nuevos placeres, en tanto que en la vejez su única aplicación es informarse de lo que puede aplacar los dolores. Por lo que dicta cinco consejos: clima amable, cubrirse bien, comer y beber moderadamente, dormir lo suficiente, hacer solo el necesario ejercicio y evacuar cuando la naturaleza lo exija, para
cito, no abatirse por los disgustos, porque la estrecha conexión que hay entre el cuerpo y el espíritu hace que uno no pueda padecer sin turbar al instante la economía del otro. Cierro. Insiste que, por desgracia, los hombres no saben lo que vale la salud hasta que la han perdido. En el artículo Observación a la Medicina, el autor se burla de este arte, el cual dice, desde el principio acompañó la falacia. Se cierra. Una profesión que es el arte de mentir, cito, aumentando con la caridad que la tierra tiene que sepultar los hierros de los médicos. Y cierra la cita. Concluye que en tanto la medicina no se convierte en un verdadero conocimiento, será siempre imperfecta y aún peligrosa. El artículo médico, que es una composición, lleva el subtítulo que dice pintura que un célebre poeta italiano hace de un médico. En toda la composición, que por supuesto no la puedo citar, es una burla abierta a la práctica médica de la época. Para 1845, en su calendario de Ontiveros, Santiago Pérez incluyó el artículo Medicina Doméstica, en cuya advertencia señala que ofrece métodos para curar enfermedades en forma provisional, para cuando no se pueda recurrir al médico. Veamos como ejemplo la cura del clavo histérico, que hoy se asocia con algo parecido a la migraña. Cito, es uno de los más agudos y molestos a causa de los aires húmedos y fríos, mas para su remedio puede adquirirse un poco de éter sulfúrico y tintura de castor por iguales partes, en un pomito bien tapado. Enseguida se untará esto en toda la frente, bajando la mano después por las mandíbulas o quijadas, y concluida esta acción se cubrirá la cara con unos paños calientes, ahumados con alucema, que se habrán prevenido desde antes, pudiéndose repetir del mismo modo la curación las veces que se quiera, hasta lograr la extinción del dolor enteramente. Se cierra la cita. En 1846, Mariano Galván publicó Ventilación y limpieza en las viviendas, donde se hace énfasis en la necesidad de respirar aire puro, porque la llama vital no puede arder en una atmósfera corrompida. Cierro. Peor todavía, si en la habitación duermen muchas personas o son alcobas sin ventanas y, cito, si se tiene luz, ya de aceite, ya de sebo, cuyos efluvios son igualmente perniciosos. Se cierra. O en los ranchos o en las cabañas de los pobres donde se cocina y se lava, se sirven de despensa y hasta duermen perros y gatos. Dice que se debe usar el olfato. Los olores desagradables son indicadores de que se perjudica la salud. Que para mantener la atmósfera de una habitación libre de contaminación, no basta con abrir las puertas y ventanas, sino también remover todo cuanto puede injuriar su pureza. A saber, sacudir las sábanas, asolearlas, las de los enfermos, hay que cambiarlas cada 2 días, y vaciar y lavar diario los vasos, o sea, las vasenicas. El objetivo de este artículo es el solo e importantísimo objeto de la ventilación es facilitar un aire saludable. Advierte que algunos métodos para purificar el aire en habitaciones de enfermos son totalmente inútiles. Por ejemplo, hervir vinagre, quemar espliego y otras hierbas aromáticas, fumar tabaco o perfumar con pastillas y aún quemar pólvora. Este último resulta todavía más nocivo por su combustión. Ignacio Cumplido, en su ejemplar para 1850, dedicó una pequeña sección a las recetas para atender quemaduras y escaldaduras o quemaduras y fracturas. Del remedio contra la embriaguez dice que las gotas de álcali, que no es otra cosa que amoníaco líquido, son infalibles. Abraham López, para 1850, publicó El método hidropático, o sea, el uso medicinal del agua fría, donde critica los sistemas de medicina en práctica, así como los productos milagrosos que circulaban para entonces en el mercado, como eran los purgantes eméticos y cartáticos, que según el autor no eran otra cosa que la resurrección de los humoristas, esos charlatanes que explican las enfermedades como la aglomeración de los humores contrarios a la economía viviente. Se cierra, los cuales entorpecen, por supuesto, las funciones fisiológicas. En contraste,
el editor propone la medicina hidropática como idónea. Todo depende de la forma en que se administre, ya que funciona como purgante, diaforético, emético, tónico nervino, etc. Ofrece como ejemplo tratamiento para la fiebre y para el cólera morbus. Asimismo, indica 12 formas de utilizar el agua, el tipo de líquido para sanar al enfermo y la dieta que debe seguir. Finalmente, habla de las crisis, que no son otra cosa que el triunfo de la naturaleza del hombre, pues los malos humores salen a la superficie del cuerpo en varias formas: tumores o sudores, erupciones o hemorragias, lo cual es una buena señal. Siempre se deben procurar las crisis, pues entonces se redoblan los esfuerzos teniendo constancia en el tratamiento y el triunfo es completo. En el calendario de Manuel Murguía para 1850 aparece el artículo El cólera, instrucción dada por la Academia de Ciencias de París. Inicia con las prevenciones básicas que se deben tomar en tiempos de epidemia, señala la sintomatología, la forma de preparar una pócima para el cólera, que incluye manzanilla, láudano y éter sulfúrico, la aplicación de cataplasma de polvo de mostaza, friegas de aguardiente de refino, fricciones y arropamiento. Todo ello con el fin de provocar el vómito y la sudoración del enfermo. Advierte que si no se siguen estos consejos desde el principio, tal demora resultará peligrosísima. Por su parte, el Almanaque de la Civilización para 1852 contiene el amplio artículo Secretos, recetas y remedios, extracto de varias obras. El editor le concedió un amplio espacio a la salud con recetas de muy diversa índole, desde el mal de oído hasta una receta de un elixir de larga vida. Veamos, por ejemplo, el concerniente a extraer las espinas clavadas en la carne. Dice: tómese esponja o lana mojada en orines y aplicándose sobre la parte donde está clavada la espina, esta saldrá sin dolor. Concluye. La receta, por otro lado, del elixir de la larga vida, que es muy larga, la tomó de un médico sueco que murió de 104 años gracias a la toma diaria de 7 u 8 gotitas. Ahí indica los componentes y las proporciones, la forma de prepararlo y las dosis. Una especie, sin duda, de producto milagro de nuestros días, pues previene un sinnúmero de males. En el calendario de Galván para 1852 se publicó avisos importantes a los que asisten enfermos de gravedad, cuyo objetivo era dar tips, como decimos ahora, a los cuidadores para observar a los enfermos. Indica que solo se referirá a los signos comunes y ordinarios. Cito, que estando bajo el dominio de los sentidos pueden comprenderse fácilmente por todos con un poco de reflexión y presencia de ánimo. Cierro. Solo se refiere a los signos buenos, en cuanto a temperatura, edad, sexo, movimientos, semblante, órganos de los sentidos, del color de las evacuaciones, del sueño y del delirio, y de las facultades intelectuales. Señala que se deben observar la reunión de los signos favorables, no uno en forma aislada, sino varios, y cita al doctor Klein, cita, un solo signo malo tiene más fuerza para quitar la vida que muchos buenos juntos para salvar al enfermo. En su calendario para 1852, Antonio Rodríguez publica Consejos Saludables, en el cual previene al lector de que en cuanto uno se sienta malo y tenga calentura, se mantenga quieto, no coma nada, beba una tisana como limonada o agua de cebada con miel y lavativas de agua caliente en lo que llega el facultativo a atenderlo. Señala, por ejemplo, el procedimiento que se debe seguir para atender el caso de la apoplejía sanguínea. El calendarista Andrés Boa, para su ejemplar de 1854, introdujo una pequeña sección en la cual presenta breves recetas para varios males. Una brevísima nota sobre la rabia, a propósito de lo que decía la compañera. La rabia exige que las mordeduras sean bien cauterizadas, inmediatamente con un hierro candente. Esa era la recomendación. Otro impreso, el calendario popular para 1863, quizá únicamente para llenar su paginado, incluyó pequeñas notas como el remedio para matar chinches, el cual pues no citaré, pero que tiene que ver también con la salud.
En un artículo titulado Preceptos útiles de la salud, según la Constitución, la sangre, la edad y la estación, que publicó Galván para su calendario de 1864, el discurso tiene como eje central la alimentación, la cual sugiere, con base en la teoría de los temperamentos o de los cuatro humores, a saber, sanguíneo, bilioso, nervioso y linfático. Ofrece a través de 28 preceptos una serie de indicaciones al lector respecto al régimen más saludable para los niños, jóvenes, viejos y decrépitos, para los robustos y los débiles, para los hombres y las mujeres. El artículo no está firmado, pero evidentemente fue copiado de algún autor europeo. En el calendario del mismo Galván para 1870 se halla otro artículo que se llama Sentencias y consejos a las madres sobre la crianza de los niños. El artículo contiene 65 sentencias que inicia con la afirmación de que la lactancia materna es la mejor. Pues, cito, la verdadera ternura maternal, es decir, la desinteresada, que no obra por vanidad ni por satisfacción propia, sino únicamente por el bien del niño, no es tan común como se cree. Pero en todo caso, se acaba la cita, pero en todo caso, si hay falta de leche de la madre, señala las características que debe tener la nodriza y las cualidades que, con que debe contar la madre para bien educar a su hijo moral y físicamente. En el calendario del pájaro verde para 1873 se hallan dos artículos pertinentes, uno titulado Pequeño tratado de enfermedades comunes y modo de combatirlas, donde ofrece una variedad de remedios, como el relativo a cauterizar el cáncer o las úlceras con el método de la insolación, que bueno, a mí me resultó muy agresivo, pero habrá que verlo. En un segundo artículo, Botiquín para las familias de la ciudad y del campo, formación económica o recetas del doctor Planck para hacer los medicamentos más simples que se necesitan en las casas. Aquí se dictan las recetas para preparar diversos bálsamos y cataplasmas y su utilidad para curar algunos males. Por ejemplo, la receta para hacer el bálsamo de Saturno, muy utilizado en la época, según aprecié en la revisión de los remedios. Y se prepara así. Se toma de aceite de rábanos recién secado y de aceite cetrino, libra y media de cada uno. Se mezclan, se hierven y se les añade 3 onzas de extracto de Saturno, que no es, y esto es entre corchetes, disolución acuosa del acetato de plomo básico. Cierro. Poco a poco, o sea, se juntan y con 4 onzas de alcanfor se incorpora todo bien junto. Sirve en linimento para desecar y también se emplea para consolidar y secar las heridas, las úlceras fungosas, etc. En el calendario de la enseñanza para 1878 aparece un pequeño artículo titulado Socorro violento para las caídas, quemaduras, torceduras o heridas. Aunque no resulta del todo novedoso, aporta información concreta para atender en lo inmediato este tipo de accidentes. Para finalizar, el calendario de la salud para 1878 figura el artículo titulado Indicación de los remedios que generalmente se aplican a las enfermedades comunes. Comienza con un recuento de los accidentes que suelen turbar la salud con más frecuencia y la forma de atenderlos. Aclara que desde luego lo primero es el sentido común del ama de casa, pero insiste que en dolencias graves se debe acudir al médico. El texto ofrece, en orden alfabético, algunos males que pueden atenderse con los remedios que aporta, desde las anginas hasta las viruelas. Por ejemplo, para el herpes, asienta que se debe evitar que el enfermo se rasque, que se aplique el ungüento de Saturno, de la fórmula que acabo de mencionar, y pomada alcanforada. Se refresque con zarzaparrilla y tome algún purgante. Para concluir, voy a decir lo siguiente. El calendario fue el impreso de mayor circulación en México por 5 décadas. Había más de 20 títulos solo en la Ciudad de México al mediar del siglo XIX y su finalidad era ofrecer conocimientos útiles al lector. Pero la poca cantidad de entradas que encontré relativas a la salud nos indica que para la mayoría de los editores no fue una prioridad. Una razón pudo ser que consideraran que el lector común no tenía la capacidad de entender
nomenclaturas y unidades de medida ajenas, pues en general las recetas eran copiadas de publicaciones extranjeras. Otra razón pudo ser que los calendaristas consideraran que esta materia concernía más a los curanderos, a los boticarios y, claro, a los facultativos. Se puede apreciar que a veces la intencionalidad del editor de calendarios no iba más allá de llenar espacios con una receta o consejo, pero sí hubo quien realmente se preocupó por transmitir remedios a sus lectores, no solo para atender emergencias, sino también inculcar hábitos de higiene y recomendar métodos preventivos y curativos alternos. Ejemplo de ello son los editores Mariano Galván, Santiago Pérez, Cajigas y Mariano Villanueva y Francesconi. El calendario tradicional finalmente desapareció poco a poco hacia fines de los años 70, ante la competencia de nuevas presentaciones, el calendario de pared, el exfolio, el de escritorio, entre otros. La intencionalidad enciclopédica la hallamos hasta el siglo XX con los grandes anuarios y almanaques. Recordemos aquellos grandes almanaques, el Excelsior o del Universal, que ya eran verdaderas enciclopedias. De cualquier forma, las inserciones sobre la salud de que hemos hablado nos pueden dar una ligera idea de lo que nuestros ancestros leían o sabían de la materia en el México decimonónico a través de estos impresos anuales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Laura Herrera, por esta muy interesante plática. Y continuamos con nuestro programa. Corresponde ahora a la doctora Angélica Hernández Pérez, de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, y el título de su plática es Las aguas medicinales en el Cerro del Peñón del Oriente de la Cuenca de México en el siglo XIX. Por favor, doctora. No, pero que los vean todos. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí esta mañana fría. El título de mi trabajo es Las aguas medicinales del Cerro del Peñón del Oriente de la Cuenca de México en el siglo XIX. Voy a hacer un pequeño resumen de siglos atrás, desde el siglo XVI. Bueno, desde tiempos inmemoriales, en un islote ubicado a pocos kilómetros del centro del lago de Texcoco, apareció un cerro o Tepetzingo, formado de grandes rocas de las que brotaron manantiales de aguas termales, las cuales en la época prehispánica fueron usadas por tlatanis aztecas y texcocanos para relajar sus cuerpos y darse baños medicinales, como Moctezuma y Nezahualcóyotl, quienes reconocieron en ellas propiedades curativas por los minerales que contenían, como bicarbonato, magnesio, calcio, potasio y litio, entre otros. Algunas fuentes de esa época mencionan que el peñasco fue adaptado a las necesidades de sus ilustres usuarios para que estuvieran más cómodos y gozaran de mayor esparcimiento y privacidad. Sin embargo, tal privilegio terminó con la llegada de los españoles en el siglo XVI, porque algunos conquistadores y religiosos comenzaron a visitar el peñón buscando en sus aguas el alivio a sus dolencias. Con el paso del tiempo, las noticias sobre las maravillas curativas de esos manantiales se propagaron por toda la cuenca de México, de tal forma que para el siguiente siglo, o sea el 17, el peñón fue modificado para que las personas pudientes asistieran a él con más regocijo, previo registro y pago respectivo, ya que para ese entonces contó con dueños particulares que ponderaron los beneficios del lugar para cualquier enfermedad, aunque sin sustentos científicos que respaldaran sus dichos. Situación que no preocupó a los usuarios, ya que en él encontraron la salud a todos sus males.
En la siguiente centuria, la del 18, los baños ofrecieron a estos usuarios más comodidades y un servicio de lujo que solo ellos pudieron costear, pues según el padre Juan Vieira, el Peñasco contó con un bello repartimiento de viviendas conformado de sala, recámara y baño. Cada una de esas recámaras tuvo una alberca en donde los dolientes se ducharon con las aguas medicinales que ahí desembocaron, para luego meterse a sudar bajo las sábanas de las camas allí disponibles. Las instalaciones, continuó el padre Vieira, contaron además con una capilla en donde se ofició misa los domingos, tenía amplios jardines para cazar patos y conejos o participar en bailes y grandes banquetes que muchas veces duraron 2 o 3 días. Los enfermos ilustres, que eran los que acudían a estos baños, que tuvieran la necesidad de ser trasladados al Peñón desde algún hospital, lo hicieron en camillas o camas portátiles, bien pintaditas, con toldo, cubiertas y asas con tirantes para que sus sirvientes las pudieran cargar. Pero ¿por qué de hospitales y no de sus casas? Pues porque estas fueron las únicas instituciones con licencia para transportar a sus pacientes a los baños del Peñón. Aunque generalmente esas personas no eran ingresadas, sino que solo llegaban a las puertas del nosocomio para que de ahí las llevaran. Entre los hospitales más asiduos a esos manantiales estuvo el Real de Naturales, y ello se ve reflejado en sus registros contables de 1763 a 1785, los cuales incluyeron recibos de 100 pesos por el uso del arrendamiento de los cuartos que ocuparon cada año para sus indios enfermos, tanto hombres como mujeres. Pues si bien el hospital contó con temazcales, en ocasiones recibió de las aguas termales del Peñón para las hidroterapias de sus dolientes. La fama de esas aguas originó que en la década de los 70 de esa centuria, por primera vez, fueran estudiadas científicamente por médicos mexicanos, como Nicolás de Torres y Joseph Dumont. El primero señaló que muchas de las enfermedades más rebeldes de la época, como piedras en el riñón, alteración en los nervios, zumbidos de oídos, escabies o sarna, herpes, lepra y particularmente la esterilidad, fueron erradicadas gracias a los baños realizados en esos manantiales. Dumont, por su parte, agregó que las aguas funcionaron como una máquina hidráulico-neumática disímbola al cuerpo humano, que efectivamente produjo en él efectos secundarios. Estas y otras observaciones fueron plasmadas en su libro Virtudes de las Aguas del Peñón, reconocidas y examinadas de orden de la Real Audiencia por el Real Tribunal del Protomedicato. A partir de entonces, varios estudios sobre las propiedades curativas del líquido emanado del Peñón del Oriente comenzaron a aparecer en diversas publicaciones, entre ellas un diario del padre Francisco de Ajofrín, quien entre otras cosas señaló que a 2 leguas de distancia al este de México había unos hervideros de agua y baños saludables que llamaban el Peñón, cuyas virtudes eran famosas por la cantidad de enfermedades que se curaban en él, aunque no especificaba cuáles. Por su parte, la Gaceta de México profundizó un poco más en el asunto, al apuntar que los excesivos sudores causados por esas duchas termales ayudaban a eliminar la gota, el reumatismo, la estimulación de las funciones orgánicas suprimidas, la restauración del apetito, de la digestión y de las fuerzas vitales, entre muchos otros padecimientos. Quizás la extrema difusión de las bondades curativas de esas aguas tuvo que ver en que el ingreso a las instalaciones de los baños comenzara a relajarse, pues aunque se desconoce el momento exacto en que sus puertas fueron abiertas a la gente común, se sabe que al finalizar el siglo XVIII el acceso fue libre para quien quisiera hacer uso de ellos. Tal situación ocasionó que para la primera década de la siguiente centuria, la del XIX, las instalaciones lucieran abandonadas, desaseadas y oscuras. La mesa, el banco y la cama de reposo de los enfermos resultaban incómodos, pues estaban hechos de madera de la más corriente. Además, la familia encargada de la vigilancia y del buen funcionamiento del servicio de los baños, en vez de dedicarse a esas tareas, se encargó de vender pulque y aguardiente a los bañistas para que se embriagaran dentro de las albercas o las áreas de descanso. Sobra decir que para este momento los usuarios distinguidos habían dejado de frecuentar el lugar. Afortunadamente, tal crisis no duró mucho tiempo, pues los baños del Peñón del Oriente recobraron su prestigio por las virtudes higiénicas reconocidas en sus aguas.
mismas que fueron ponderadas por renombrados viajeros que visitaron el país durante la primera mitad del siglo XIX, como el geógrafo y naturista alemán Alejandro de Humboldt, quien entre 1803 y 1804 subrayó que los baños del Peñón resultaban benéficos para el cuerpo humano por el ácido carbónico, el sulfato de cal de sosa y el muriato de sosa que contenían sus aguas. Años después, el encumbrado aristócrata estadounidense Edward Thornton anotó que la temperatura del líquido, 108 Fahrenheit en julio de 1825 y 110 para noviembre de 1827, resultaron curas maravillosas para fracturas, cojeras, disentería y otras enfermedades. En tanto, en 1832, el diplomático alemán Karl Christian Becher señaló que las aguas del Peñón que brotaban de una cálida fuente, cuyo grueso era de un brazo con temperatura de 40 grados, eran espantosamente calientes, aunque la sensación experimentada al salir de ellas era reconfortante y agradable, ya que él mismo había tenido la oportunidad de sentir un gran alivio en un traumatismo sufrido a causa de una larga caminata en el campo. En 1841, la condesa Frances Erskine, esposa del marqués Calderón de la Barca, dejó de lado las propiedades curativas de las aguas para dedicarse a la descripción general de los baños, los cuales formaban un cuadro de edificios de piedra de poca altura, en donde en cada edificio había 5 o 6 cuartos vacíos y un baño cuadrado que era usado como un remedio universal por varias familias, por lo que la condesa llegó a considerarlo como, cito, una especie de Bethesda especialmente buena o como un hotel a la Saratoga Spring, con aguas calientes. Cierro. Bethesda era una especie de piscina que existió en Jerusalén, a la cual se le asoció con la curación mediante los zambullidos al agua. En la segunda mitad de este siglo, del XIX, algunas personalidades mexicanas se agregaron también al estudio de las aguas medicinales de estos manantiales, como el doctor Eduardo Río de la Loza y el ingeniero e historiógrafo Manuel Rivera Camas, quienes entre 1861 y 1883 escribieron algunas notas acerca de la composición química y las propiedades líquidas del líquido del Peñón. El primero señaló que las aguas del Peñón de los Baños contenían productos gaseosos y sólidos y una densidad de 100.165 a 20 grados, con una temperatura de 44.5 grados. Mientras que el segundo encontró ácido carbónico, sulfato y muriato de sosa, cloruro de cal, ácido de fierro, aluminio, indicios de yoduro de potasio, nitrato y silicato de potasio y tierra arcillosa. Al mismo tiempo que señaló que como la gravedad específica de esas aguas era de 1.001, resultaba impropio para los usos de la vida cotidiana, pues no servía para lavar ni para cocer legumbres, aunque era benéfica para ciertas enfermedades, como obstrucciones, reumas, anemia y la esterilidad. Por su lado, en 1891, el doctor José de Morales, químico del Consejo Superior de Salubridad de México, señaló que las aguas del Peñón contenían una mezcla gaseosa de azoe, oxígeno y ácido carbónico, que se acompañaban de las siguientes sustancias físicas: sulfato, fosfato, bicarbonatos de cal, de magnesia, de sosa, de potasio y de fierro, además de cloruro de sodio, sílice, alumina, magnesio, litina, ácido carbórico, yodo y materia orgánica. Componentes que, según este doctor, hacían de las aguas mencionadas un remedio muy eficaz para la gota, el reumatismo, la debilidad de los huesos, la artritis, las dolencias de la vejiga, del corazón, los catarros y muchas otras enfermedades. Agregaba también que esas aguas eran tan eficaces como las de Vichy, de Royar, de Saint-Nectaire y Carisbar, situadas en Europa. Otro estudioso de las aguas del Peñón de los Baños fue el doctor Lobato, quien coincidió en todo con su homólogo, añadiendo que las aguas también eran recomendadas para el alivio de enfermedades crónicas y nerviosas, como parálisis, tisis, tuberculosis, clorosis, decaimiento, enfermedades gastrohepatointestinales y, por supuesto, también la esterilidad. En tanto, para 1892, el doctor Lisiaga, en ese entonces presidente del Consejo Superior de Salubridad de México, se encargó de hacer un análisis hidrológico de los manantiales de Peñol con dos finalidades:
Una, recordar a las enfermedades que había aguas termales que podían remediar muchas de sus dolencias. Y dos, incentivar a sus compañeros, cito, para que estudiaran las aplicaciones racionales que de ellas podían hacer con la terapéutica. Cierro. Según este doctor, los baños practicados en las aguas del Peñón ayudaban a curar los catarros del estómago y del intestino, de la nariz y de la faringe, enfermedades del hígado y de las vías biliares, así como dolencias de los huesos y del aparato genitourinario de la mujer, a la vez que también recalcaba que desaparecía la esterilidad. Además de aliviar tanto las enfermedades centrales como las secundarias que se desencadenaban de las primeras. Entre los muchos padecimientos que el doctor ejemplificó, estuvo el del reumatismo, el cual en su etapa más avanzada producía fuertes dolores que ni el salicilato de Sosa conseguía quitar, aunque según el facultativo, el uso de los baños del Peñón del Oriente sí logró eliminarlos. Lo mismo hizo con las neuralgias, jaquecas, urticaria y erupciones cutáneas que llegaron a presentarse como padecimientos secundarios de aquella enfermedad, ya fuera de manera paralela o alterna. El doctor Lisiaga aclaraba también que en ningún momento el doliente debía perder de vista que las aguas termales eran un factor auxiliar en su curación, ya que éstas no surtirían efectos saludables si no se seguían debidamente las instrucciones del médico tratante en cuanto a tiempo, temperatura y frecuencia con la que debían de llevarse a cabo los baños. Asimismo, daba vital importancia a la dieta, la higiene y el ejercicio. El mismo doctor señalaba que la forma correcta de realizar los baños era mojar el cuerpo sin enjabonarlo y sin lavar la cabeza, pues no se hacían por aseo, sino como medida terapéutica para la recuperación física. Una vez terminada la lucha, el enfermo debía recostarse en la cama cubierta de sábanas que había en cada cuarto, con la finalidad de favorecer la sudoración de la piel, la cual se secaba con una toalla para luego frotarla suavemente con las manos. Antes de salir de las instalaciones, el doliente debía caminar por ellas para evitar cambios bruscos en la temperatura corporal. En algunos casos, el doctor Lisiaga recomendó también la bebida de las aguas, por las sustancias que la componían, aunque aclaró que eso también era decisión del médico responsable, porque sus efectos variaban según la enfermedad y la forma en que fueran aplicadas. Tal recomendación fue pasada por alto por el político y suegro de Porfirio Díaz, don Manuel Romero Rubio, quien se encargó de comercializar las aguas, procesándolas químicamente en una fábrica embotelladora que erigió especialmente para ello. El líquido fue vendido en envases de vidrio con etiquetas tipo europeo, cito, como si fueran vulgares refrescos, diría Luisa Beleira. Y no conforme con eso, les añadió saborizantes artificiales que returó con nombres ridículos y absurdos, agregaría el mismo autor, como cola champagne, o sea, champagne de cola, ginger ale, cerveza de jengibre, iron bran, que quiere decir mezcolanza o brebaje de hierro, y fresh prunes, que significa brinco o rebote de durazno. Bebidas que se adquirieron en la calle de Cocheras número 2 al precio de 25 centavos cada una. Para muchos de los antiguos bañistas, esta comercialización resultó una grave afrenta a las aguas limpias que desde tiempos inmemorables habían brotado en el Peñón de los Baños, aunque nada pudieron hacer para que el entonces yerno del presidente de México dejara de hacer negocio con ellas. Lo mismo hizo con las instalaciones, las cuales fueron remodeladas y embellecidas, eso sí, superando en mucho a las del siglo XVIII, pues el lugar era amplio, ventilado y muy elegante, con área para hombres y para mujeres. Tenía un lujoso hotel para los enfermos que por prescripción médica tuvieran que tomar ducha por varios días, y un restaurante, salones para bailes y para conciertos, pista para jugar boliche, jardines muy bien conservados y una hermosa capilla para orar. Lujos y comodidades que hicieron que los baños del Peñón del Oriente fueran reconocidos como uno de los más bonitos y limpios de las cercanías de la capital del país. Sin embargo, dicho paraíso no duraría mucho tiempo, pues el colapso del porfiriato en la primera década del siglo XX arrastraría consigo a muchos negocios, entre ellos a esto,
a esta construcción que llamaron complejo comercial, así como a las mismas embotelladoras de las aguas del Peñón, los cuales terminaron siendo demolidos, mientras que los baños siguieron de pie, regresando a su condición modesta y permitiendo nuevamente el acceso a las clases más pobres de la sociedad, situación que perdura hasta nuestros días. Para finalizar, quienes quieran visitar los baños del Peñón del Oriente se encuentran en la calle Quetzalcóatl y Circuito Interior, antes Boulevard Puerto Aéreo, número 465, Colonia Peñón de los Baños de la Delegación Venustiano Carranza, en un horario de 6 de la mañana, 8 de la noche, los 365 días del año. Gracias. Muchas gracias por esta plática tan interesante y bueno, pues abrimos un espacio para preguntas, comentarios, si tienen. ¿Nadie? ¿Una pregunta? ¿Un comentario? Yo sí, una pregunta para ti. ¿Qué tiraje tuvo la Gaceta Médica? En algún año, que es cuando tengo la noticia, eran 350 ejemplares. ¿Y fue creciendo el tiraje con el tiempo? Sí, sí fue creciendo. Pero no he encontrado, porque yo he buscado ese dato, y en un año por ahí, 350, y bueno, pues al día de hoy sé que son 2.000 ¿Y el precio, ¿no? Perdón? El precio, no lo recuerdo, el precio, todas las gacetas lo dicen en su portada, 25 centavos, pero, o sea, no quiero decir cada cuándo era, porque no lo recuerdo, si por semestre o por… No recuerdo el dato. Pero bueno, resulta muy interesante porque eso habla de que tenía una buena circulación, ¿no? O sea, sí. Y una buena distribución en la República, por ejemplo, ¿no? Es que es muy, muy interesante el esfuerzo que hacen todos los... Aquí son médicos, farmacéuticos y veterinarios, los que pertenecen a la Academia Nacional de Medicina, el 90 y tantos % son médicos, pero el esfuerzo que hacen... O sea, no solo el, como ellos decían, el esfuerzo mental, así dicen que lo estamos haciendo, sino aquí el esfuerzo económico para sostener esta publicación y darle esa distribución tan, tan amplia. Y pues les digo, llegaba por ejemplo a Australia, o sea, hasta ahorita, ¿no? Si nosotros vamos al correo a poner esto, pues quién sabe cuánto nos sale. Y pensemos en esa época, ¿no? En la distribución. Bueno, yo tengo un comentario de esta plática sobre el Peñón de los Baños, que yo me encontré por ahí también un anuncio, ¿no? Incluso que para ir a los baños del Peñón, que tenían tanto, eran tan eficaces, que había transporte de ida y vuelta en primera y en segunda clase, ¿no? Según iban y venían el mismo día, porque finalmente eran distantes de el centro, el corazón de la ciudad, ¿no? Del centro histórico, pero bueno, y se hacía mucha difusión en los periódicos médicos sobre este transporte de primera y de segunda clase, ¿no? A los baños. Y bueno, también sobre los calendarios, eran también muy consultados por los mismos médicos, fueron un medio de difusión muy importante. Porque, por ejemplo, las revistas como la Gaceta Médica de México, pues ellos decían, pues la puede leer cualquiera, pues no es cierto. Digo, hoy en día tampoco una revista médica, pues no la lee, yo no la leo, no, la leen los médicos, los especialistas. Y yo creo que los calendarios fueron muy útiles en cuanto a la medicina, porque ponían al alcance de la gente no especializada, ¿no? Todos estos remedios, estos conocimientos. Sí, pues, no sé. Por más que yo sí creo que la nomenclatura, por ejemplo, los ingredientes, o los para hacer las pócimas y demás, algunos yo creo que sí eran del dominio común, pero en realidad tuve que hacer un pequeño diccionario de todas las recetas, porque ni idea
de qué era, ¿de ¿no? qué eran? Y bueno, las unidades de medida, por ejemplo, en dracmas, en onzas, en libras, pues eran ajenos a la población, o sea que yo no creo que haya sido, bueno, tan útil para el común, porque no eran muy comprensibles, que digamos, ¿no? Más bien era entendidos, yo creo, por los boticarios, los curanderos y los que dominaban los nombres de las, sobre todo de las plantas, de las sustancias, ¿no? Pero circula el pero eso sí, circulaba muchísimo. La gente no profesionista, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. Circula. No sabemos qué tanto le sirvió, pero de qué circuló, por supuesto. Pues muy interesantes las dos pláticas. Sí, sobre lo que comentabas de del transporte, efectivamente había para de primera y segunda clase, y eran dos rutas, una era para los baños, que era para los baños medicinales, y otra era la que le llamaban la ruta de las albercas, que sería más o menos como lo que hoy conocemos como los balnearios. Esos se caracterizaban porque nada más era para que la gente fuera a divertirse, no tenía ningún tratamiento médico, digamos. Y sí, y salían de la calle de Cocheras, o de lo que ahora sería la colonia Roma, a estas dos partes. Había principalmente en la Ciudad de México los baños del Peñón del Oriente y los baños de Cortés, que estaban más o menos por aquí, por Copilco. Esos serían los principales del siglo XIX. Ah, muy interesante. Muchas gracias. No, es que hacen dos preguntas, una para Jessica, pero no sé si está por aquí. No, tuvo que responder. Bueno, Jessica, después le pregunto ella. Doctor Martujena, sobre los periódicos que, bueno, el periodo que ha leído sobre la Gaceta Médica, he encontrado algunos datos sobre homeopatía, ya que sigue en 1850. ¿Sí? Y lo otro, bueno, lo de los calendarios, al parecer, todo, en ese entonces todas publicaciones son suscripciones anuales. Bueno, el Galván es anual, algunos periódicos son anuales y son por… no llegan casi a un peso. Ah, no, eres el comentario. Los calendarios en general se vendían esto por unidad, por docena, por ciento o por millar. Entonces, nunca fueron por suscripción. En casos, por ejemplo… recuerdo el caso del calendario del almanaque del padre Cobos, por decir, de Ireneo Paz. Él obsequiaba el calendario a quien se suscribía a su periódico. Era un obsequio, pero no era la suscripción del almanaque ni del calendario. Más bien era la suscripción al medio más importante que tenían los editores. Por ejemplo, Ireneo también tenía La Patria, y en 1852 el Almanaque de la Civilización era obsequio para la revista de la Civilización del mismo editor, pero ya fuera un obsequio del editor por suscripción de su producto mayor, o bien se vendía por unidad o por docena. En la Gaceta Médica de México se llega a publicar sobre la medicina homeopática, pero hubo una pugna muy fuerte entre los médicos alópatas y los homeópatas, que pues, cada quien decía que su medicina era la científica y los otros los charlatanes. Entonces, y finalmente no hay gran cabida en la Gaceta Médica de México para los homeópatas, porque no creen en ellos, y los homeópatas van a tener varios periódicos, publicaciones periódicas para esta comunidad académica, van a tener como la Reforma Médica, el Propagador Homeopática, el Faro Homeopático. Yo conozco 5 periódicos, ¿no? En el siglo XIX hay más, que no he encontrado, hay más sobre homeopatía, pero siempre fueron muy muy criticados y siempre piden al gobierno también que por qué apoyan, por ejemplo, a la Academia Nacional de Medicina
y sus asociaciones no reciben este apoyo, ¿no? Bueno, pues con esto damos por concluido esta primera mesa. Agradecemos mucho a ustedes, a las ponentes, a la doctora Angélica, le entregamos su constancia, a la doctora Laura Herrera, su constancia, muchas gracias, y muchas gracias a todos por escucharnos. Y bueno, continúa otra mesa, el discurso médico durante el porfiriato, que moderará la doctora Consuelo Rosa Sosa López. Y bueno, pues muchas gracias.